Tranquille Marie, le présent. Manhattan Dealer. Hola a todos y bienvenidos a este análisis en Retro TV, en el que hoy voy a analizar un juego de Silmarils para Amiga que se llama Manhattan Dealers, el cual no es muy conocido, pero que a buen seguro a más de uno agradará. El vídeo se corresponde con un long play que hice ya hace bastante tiempo y que en su día colgué en YouTube y que hoy he querido recuperar para este nuevo blog retroinformático. ¿Qué consiste el juego? Pues el juego, la historia es básicamente, tú eres un policía al cual se le encarga patear las calles de Manhattan en busca de paquetes de droga, los cuales tienes que quemar después en un contenedor. Los paquetes de droga se les incautará a enemigos de distinto tipo, van desde neonazis a prostitutas y pasando incluso por ninjas que nos encontraremos en el barrio chino. Y para incautarles esos paquetes debemos primero de noquearlos. ¿Cómo los noqueamos? Pues disponemos de varios movimientos tipo karate, por ejemplo, patadas giratorias, puñetazos o patadas normales, por nombrar algunos de ellos. Una vez incautados dichos paquetes, debemos de recorrer todo el mapeado, el cual solo dispone, dicho sea de paso, de 9 pantallas. Solo 9 pantallas, y en la pantalla más a la derecha del mismo se encuentra un bidón en el que podemos quemar la droga. Una vez hayamos conseguido todos los kilos de droga que se nos asignan en los marcadores del juego al inicio de la partida, pues habremos terminado el juego sin más. El juego, como veis, es muy simple. Lo único bueno del mismo es que tiene distintos niveles de dificultad en el cual se nos piden conseguir más kilos de droga, y además para derrotar a los enemigos pues es más difícil. A lo mejor en lugar de noquearlos una vez, pues tenemos que noquearlos dos o tres veces, o a lo mejor nos sale, en lugar de un enemigo por pantalla, nos salen dos o tres. En cuanto a gráficos se refiere, las pantallas yo creo que están bien realizadas para un juego, estamos hablando de un juego de los años 80. Tanto interiores como exteriores tienen un gusto exquisito y yo creo que representan bastante bien lo que es la esencia de los barrios más duros de la Gran Manzana. El sonido es muy muy básico, muy básico. Cumple sin más, pero no es un apartado a destacar en ningún momento, ni siquiera la melodía del principio ni la del final, que os va a sorprender bastante. Otra cosa que podríamos citar es que el juego, pese a los años que tiene, posee en la caída de los enemigos, o sea, quiero decir, cuando los noqueamos, vamos a decir como un cierto
un cierto motor de físicas, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, si noqueamos a un enemigo en lo alto de unas escaleras y cae las escaleras, pues lo veremos bajar e incluso puede quedar como un poco apoyado en la pared, en plan como si fuera en posición sentada. Esto es algo que yo quiero destacar porque, bueno, juegos de esa época, lo normal es que los enemigos simplemente cayeran al suelo en posición totalmente horizontal y luego desaparecieran. Así que esto es un punto muy a favor del juego de Silmarils. Así que sin más, yo recomiendo encarecidamente que probéis este juego. Si aún no lo conocéis o nunca tuvisteis la oportunidad de jugar en su día, y que lo probéis. Esta es la versión Amiga, también existe otra versión Atari ST, son prácticamente idénticas, así como una de PC con los gráficos CGA bastante, ya os podéis imaginar, bastante monótonos. Y que la probéis y veréis que el juego tiene su jugo, se termina en un plis y el nivel de rejugabilidad es altamente sorprendente debido a los diferentes niveles de dificultad que podemos escoger, y que nos picará a ver si conseguimos llegar a ese objetivo de conseguir todos los kilogramos de droga y acabar el juego. Sin más, os dejo con lo que queda de Longplay. Un saludo y hasta el próximo vídeo.